Bienvenidos a DIN Radio. DIN Radio. El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. La hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio. Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. Mi Medellín. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí está. Aquí llegó DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Con el patrocinio de Puma, Cotrafa, Surtimax, coordinadora Bicicletas Cliff, Acate Motos, WPlay.co, la mejor casa de apuestas deportivas del país. Y también con Colanta, Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. Ya nos volvió el alma al cuerpo, ya recuperamos nuestra energía y empezamos a celebrar esta clasificación. Fue duro, ya lo sabíamos, era un duro rival el Atlético Bucaramanga allí en su casa, en el Estadio Alfonso López. Están pensando en cambiar el nombre del Estadio Alfonso López. Quieren ponerlo Germán Cucaseros. Ah, qué bien. Es un proyecto que tienen allí. Y en este escenario, Medellín perdió 2-0, pero el ahorro, la buena campaña, el buen partido que hizo aquí en casa, en el partido de ida, le alcanzó, fue suficiente para estar en la semifinal del fútbol colombiano. Soy paisa y de la invitación, hincha poderoso, para que compre su boleta. Compre la boletica y vamos a apoyar al poderoso. Creo que se lo ha ganado a Fran Galit a pulso. Ha mostrado determinación, fortaleza mental, jerarquía. Y ha sabido eludir esos momentos difíciles. Se tuvieron problemas en Bucaramanga, pero bueno, al final el arco, o la defensa más bien, se sostuvo para que ese arco no recibiera más goles y así obtener esta clasificación. Miremos el vaso casi lleno y no casi vacío, por favor. Estamos en semifinales, estamos muy cerca de pelear otro título. La séptima estrella está ahí, muy cerquita, a 4 partidos. Por eso la invitación, hincha poderoso, para que todos vayamos al estadio. Compre su boleta y vamos a llenar el Atanasio Girardot. La verdad, estaba esperando más movimiento. Ha mejorado la venta con respecto al partido anterior, pero sí me gustaría que tuvieran más aceleración para soñar con el lleno
en el máximo escenario de los antioqueños. Ya hay hora, ya hay día del partido de ida, del partido de vuelta. Ya les informaremos de eso más adelante con don Julián Johnson. Cuando sale a jugar. Hoy Medellín a las 3 de la tarde en Tuluá disputará el primer partido de la gran final de la categoría sub-17 que lidera el profesor Lenny Maturana. Estuvo en Bucaramanga, ahora en Tuluá y mañana desde cualquier lugar del mundo. Yo siempre seré Lenin. Sigue entre algodones Juan Fernando Caicedo, sigue entre algodones y esperamos que esté para este primer partido en la semifinal. Bueno, y ayer domingo perdió la categoría sub-20 el partido de vuelta, por lo tanto quedó apeado, quedó fuera de este torneo y ya no disputará el título. Ganó Nacional 2-0, pero fue una campaña digna. Quedamos bien representados por el poderoso en la categoría sub-20. Analizaremos el partido contra Bucaramanga, también hablaremos algo del Deportes Tolima, también tenemos algo por ahí para hablar del Alcanfor, la novela del Alcanfor. No queremos ahondar en ese tema porque apenas Medellín va a presentar el informe, así que estamos tranquilos, estamos clasificados, ya esperemos después que vengan las investigaciones, pero el Medellín se manifestará y lo hará con todo el rigor y con todos los testimonios de lo que se vivió en el camerino antes del partido. Al ingresar al camerino se sintió un olor fuerte, muy fuerte. Para los que conocen el Alcanfor, saben que es un olor muy fuerte que generó malestar, que generó inconformidad también, porque ¿qué es lo que pensaría uno? Que es una estrategia por parte del rival para menguarte, para disminuir tu ánimo, para obtener ventaja. Eso es lo que piensa uno. Vamos a ver cuáles son los descargos de la administración del estadio, cuáles son los descargos del Atlético Bucaramanga. Pero con ese solo malestar ya el equipo estaba perdiendo, por decirlo de alguna manera, el partido. Porque empieza uno a envenenarse, ¿cierto? Pero ¿esto qué? ¿Cómo es que aquí alguien no viene y no detecta que hay un mal olor? ¿Por qué no sacan esto? ¿Por qué no limpian esto? Y dejan esto así. Apenas abrieron la puerta se sintió el olor fuerte del Alcanfor. Pero bueno, no queremos, como les decimos, no queremos ahondar en el tema. Ya estamos clasificados y que sean los encargados de investigar el caso, pues que nos entreguen una respuesta por parte de la Dimayor. Como les dije, Medellín presentará su versión y todo por escrito y con todos los testimonios y contando a pies juntillas qué fue lo que se vivió en el camerino del Deportivo Independiente Medellín. Sentimiento antioqueño. Don Julián Johnson, Wikipedia Johnson, viene con una pinta argentina, ese gorrito lo veo mucho en las tribunas de los argentinos, viene usted con la camisa de Racing. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está don Julián Johnson? Buenas tardes, Oscar, saludo cordial para usted, los oyentes, la numerosa hincha del Deportivo Independiente Medellín, poco a poco recuperándonos también de esa gripa por los cambios constantes de clima, pero siempre al frente con la mejor información para la mejor hincha del mundo. Realizaremos un balance de la derrota, pero la clasificación de Independiente Medellín se va a analizar lo de Deportes Tolima, porque soy de los que pienso que Medellín va a dar el gran paso a la final del fútbol colombiano. Hay equipo, hay historia, y creo que los jugadores van a saberlo entender, y Medellín va a enfrentar con madurez este miércoles el partido a las 7 de la noche contra Deportes Tolima, que dejó en el camino a Independiente Santa Fe por la definición desde los 12 pasos. Y también está definido el día y el horario para el partido de vuelta. ¿Qué será? Domingo, 7:30 de la noche, Estadio Manuel Murillo Toro. Muy bien, ok, ahí está entonces despachado el primer tema que traíamos para hoy, el horario y el día del partido de ida y de vuelta de esta semifinal. Enfrentaremos al Deportes Tolima. Por la otra vía, ¿quiénes avanzaron? Avanzó el equipo de Junior de Barranquilla, que la serie se quedó 1-0, y Río Negro Águilas, que en la serie quedó
2-1 a favor del equipo del Oriente Antioqueño. Recordemos, porque Junior en el partido de ida ganó por la mínima ayer 0-0 y Río Negro Águilas había ganado por la mínima 11 Caldas, pero ayer empató 1-1 en el estadio de Palo Grande en Manizales. Le permite entonces, por el marcador global y por la sumatoria de puntos, porque realizó 4 puntos en total en esa doble confrontación, y le da el acceso para la semifinal del fútbol colombiano. A esta hora, en este preciso instante, recibe charla técnica el grupo de jugadores del Deportivo Independiente Medellín categoría sub-17. Están en el hotel de concentración en la charla técnica, ya están prestos a salir al estadio de Tuluá para enfrentar el primer partido de la gran final de la categoría sub-17. Así que vamos a ver si hacemos contacto con Tuluá para que nos cuenten allí los profesores cómo está el ambiente, cómo están los ánimos para la disputa de este primer partido. Vamos, don Jonathan Piedraíta, a estos mensajes y ya retornamos a más DIN Radio. Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383, en Instagram @CFMedellín o Facebook Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido y mucho más. Temati Luxury, 351-5193 y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente el Argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47. Domicilios en el 448-0944 y 416-0280. Lo de Vicente el Argentino, las delicias que tienes que probar. Restaurante Don Alcides. Estamos en la Glorieta de Don Diego, El Retiro. La mejor comida típica tradicional, platos especiales, parrilla, música de cuerda los fines de semana y días especiales. Juegos infantiles, zona de mascotas. Ven y celebra con nosotros cumpleaños, eventos de fin de año y demás. Restaurante Don Alcides. Un lugar para toda la familia. Teléfono 322-7440. 322-7440. Te esperamos. Restaurante Don Alcides. Almacenes Luma, porque tu hogar merece lo mejor. Luma es. Somos diferentes. Somos poderosos. DIN Radio. Cuando voy por la calle y me acuerdo del DIN, me lleno de alegría, de ganas de vivir. Me parece que fueran las montañas más lindas y el cielo azul y rojo fuera parte de mí. Cuando escucho en la norte las canciones bonitas que me hablan de tu historia, de cómo resistir. Yo me siento más paisa y vienen a mi mente los momentos de gloria que me hicieron feliz. Aquí retornamos con DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín, y a nombre de Colchones Júbilo, Mundo de Emociones, colchones, colchonetas, basecamas, tenemos invitado especial a esta hora. Profesor Sebastián Botero, asistente técnico del profesor David Fernando Montoya en la categoría sub-20. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, un saludo muy cordial para todos y espero que estén todos muy bien ahí. Lo que nos escuchan también, un saludo muy cordial para toda la familia poderosa. Bueno, profe, lo hemos llamado porque queremos agradecerles a ustedes, los miembros del cuerpo técnico, y también aprovechar para, a través de ustedes, mandarles un saludo a los muchachos de la categoría
porque hicieron una buena presentación, hicieron una presentación digna, se quedó afuera el Medellín de pelear la final de esta categoría, pero creo que una representación muy bonita y por eso hemos llamado, para agradecerles, porque quedó el nombre del Medellín en lo alto. Bueno, yo creo que lo más importante es felicitar al grupo de jugadores y en especial al profesor David Montoya, que fue el que tomó el rumbo del barco en un momento difícil. De todas maneras, también valorar lo que hicieron el profe Wilmar, el profe Oscar Pérez, durante el momento que estuvieron ahí con el equipo también, y sobre todo esa remontada que con el rumbo que tomó, digamos, pues de un momento muy difícil en manos del profesor David, el equipo empezó a levantar, casi que íbamos en la posición 14-15, pasando, estando bueno, de la mitad del torneo, y terminamos calificando las finales, y es muy meritorio y muy válido, y sobre todo más allá del resultado, que obviamente es duro porque somos competitivos y siempre queremos ganar. Creo que los jugadores salieron muy tristes ayer, pero nos vamos muy orgullosos, no solamente por el resultado, digamos, global de todo, llegando a semifinal, sino por el tipo de jugadores que tenemos en esa categoría, y que yo creo que tenemos muchos jugadores ahí que están en capacidad de poder dar una mano en equipo profesional, que creo que al final es lo que todos queremos, que la división de menores sea en constante apoyo, surtiendo jugadores de equipo profesional, y ahora lo vemos con Brian Castrillón, lo vemos con Joan, que era miembro de ese grupo sub-20, y ahí están en equipo profesional en las finales. Bueno, profe, me imagino que ya están haciendo ustedes el balance de lo que pasó el día domingo en la mañana. ¿Qué creen ustedes que fue la razón para que no se diera la victoria y para que cayera Medellín ante Atlético Nacional en este clásico de la categoría sub-20? Yo creo que el tema emocional en un partido como este para los muchachos no era fácil, y se terminaron de una muy buena forma. Nos fuimos muy orgullosos, tristes, pero muy orgullosos con el partido que hicimos. Creo que la gente que acompañó, que fue bastante, la verdad, nos sorprendimos mucho de ver casi toda la parte de arriba de Occidental llena. La gente, los comentarios, se fue muy, muy tranquila y muy contenta por lo que hizo el equipo. La propuesta de nosotros siempre fue ofensiva, de tratar de ir al frente, de tener situaciones de gol. Y me parece que, respetando mucho a Nacional, que es un gran equipo también, el resultado no fue lo que vimos en el trámite del partido. Una equivocación de nosotros y una buena acción colectiva de ellos en transición rápida, que finalizaron bien, pero me parece que el 60-70% del partido fue para nosotros en cuanto a control, posesión, en ocasiones de gol. Creo que en ese tema fuimos superiores, pero desafortunadamente no encontramos el gol, y esto es de goles, y al final el resultado pues ya termina siendo 0 porque estábamos jugados ya con el arquero casi intentando empatar el partido, y no lo pudimos hacer, y si encontraron ellos una jugada pues ya con el arco ya vacío para finalizar el partido. Pero me parece que si revisamos la propuesta, creo que nosotros nos vamos muy contentos por lo que hicimos en la cancha, porque buscábamos e intentamos por todas las formas, y desafortunadamente la pelota hay veces que no entra. Sí, señor, estoy totalmente de acuerdo con usted, profesor Sebastián Botero. Medellín fue el dueño del partido, no se le dio por el fútbol aéreo arriba, cabezazo de Carabalí, cabezazo de Tegue, no quiso entrar la pelota, un tiro libre espectacular también que se fue allí pasando muy muy a ras del travesaño. El arquero de Nacional también fue figura. Fue un resultado injusto, profesor Sebastián Botero. Y bueno, esa palabra es difícil en el fútbol, hablar de justicia, pero sí pienso que si uno analiza no solamente el resultado, yo creo que cuando uno es entrenador y cuando está metido dentro del fútbol tiene que ver muchas más cosas que el numerito que queda al final, aunque obviamente nos vimos tristes porque no queríamos perder, menos de una instancia como la que estábamos jugando y contra Real de Patio, pero pues si nos aislamos de ese contexto, creo que el equipo mostró cosas demasiado interesantes. Vimos jugadores como Sebastián Ramos, como Lobo, como Titi, jugadores como Tegui, Carabalí, bueno, creo que muchos jugadores que están en capacidad de poder ser algo profesional, y eso me llena de alegría. Y la propuesta, sobre todo, un equipo que es intenso, que tiene ya los conceptos defensivos y ofensivos, un equipo que es propositivo siempre con la pelota, que busca hacer sociedades, que encuentra superioridad numérica en los costados. O sea, ya dentro de un análisis futbolístico hay cosas muy buenas en el equipo, y eso nos deja muy tranquilos y muy contentos. Nosotros felicitamos al grupo por lo que hicieron. Ellos estaban bastante tristes y golpeados, pero dijimos que nos sentíamos orgullosos del grupo que teníamos y de lo que habían hecho durante el torneo. Profe, ¿qué sigue para la categoría sub-20? ¿Ya salen a vacaciones o siguen trabajando? ¿Qué es lo que sigue para este resto de año y lo que viene en el 2019? No, el grupo continúa trabajando bajo las órdenes del profe David Montoya.
vamos a tener las finales de la categoría primera A de la liga, que hace rato no se gana y es el objetivo más próximo que tenemos. Nos propusimos con ese grupo regalarnos poder pelear ese título y regalarlo a la institución que hace rato no lo gana. Y estamos mirando ya el tema de los jugadores que van a llegar a la institución, esas mandadurías también en varias categorías, y bueno, no, todavía hay un trabajo intenso y grande por hacer, no solamente con la primera y la sub-20, sino también con otras categorías que tenemos. Pero creo que hay que resaltar, y me parece que es valioso decirlo en este momento, no vamos a sacar pecho a nombre personal, ni mucho menos, porque yo apenas llevo un año en la institución, pero sí valorar el trabajo de todos mis compañeros, el cuerpo técnico, la parte administrativa. Creo que hemos hecho un trabajo impresionante en divisiones menores de este año, y que la gente se tiene que sentir muy orgullosa, porque tenemos el sentido de pertenencia por la institución y hemos, digamos, levantado otra vez que esas divisiones menores están siendo protagonistas en los torneos que juegan, y estamos sobre todo sacando goles importantes, que es lo que siempre hemos querido en Medellín. Hemos sido siempre un semillero de buenos jugadores, y yo lo viví en mi experiencia como jugador, David también lo vivió, bueno, muchos de los que estamos ahí. Entonces queremos que volvamos a surtir un profesional de jugadores de la cantera que sienten el escudo y que puedan aportar, y la materia prima sea nacida, digamos, de nuestras divisiones menores. Bueno, profe, el agradecimiento por estar aquí en Team Radio, y por favor hágale saber a los muchachos, al profesor Montoya, que estamos agradecidos por esa buena representación en el remate de este torneo de la categoría sub-20. No, muchísimas gracias por todo el apoyo, por informar a la gente. Yo creo que es muy valioso también para estos jóvenes sub-20 que estén dando información acerca de ellos, y que la gente se empape un poquito los jugadores que tienen allá abajo y que van a ver próximamente en el nivel profesional. Nos sentimos muy orgullosos por lo que está haciendo Brian, por lo que está haciendo Johan. Ya Juan Carlos, el 17, también está ahí acercándose. Tenemos a Miguel, jugador sub-14, que ya entrena con el nivel profesional. Entonces uno ve que verdaderamente cuando se trabaja con amor y con honestidad, el trabajo se empieza a ver reflejado también en frutos, y bueno, ojalá que sean muchos más jugadores que puedan llegar a nivel profesional. Muy bien, estaba aquí en Din Radio el profesor Sebastián Botero, asistente técnico de David Fernando Montoya en la categoría sub-20. Es el color de mi alegría, el rojo es el color de mi pasión, el rojo es el color de la locura que hace estremecer mi corazón, el decano del fútbol en Colombia. Team Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Team Radio. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383, en Instagram @CFMedellín o Facebook Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido y mucho más. Temati Luxury, 351-5193 y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente el Argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47. Domicilios en el 448-0944 y 416-0280. Lo de Vicente el Argentino, las delicias que tienes que probar. Restaurante Don Alcides. Estamos en la glorieta de Don Diego, El Retiro. La mejor comida típica tradicional, platos especiales, parrilla, música de cuerda los fines de semana y días especiales, juegos infantiles, zona de mascotas. Ven y celebra con nosotros cumpleaños, eventos de fin de año y demás. Restaurante Don Alcides, un lugar para toda la familia. Teléfono 322-7440. 322-7440. Te esperamos. Restaurante Don Alcides. Almacenes Luma, porque tu hogar merece lo mejor. Luma es. Somos diferentes, somos poderosos. Team Radio.
Continuamos con DIN Radio con el patrocinio de Puma Cotrafa Surtimax, coordinadora Bicicletas Cliff, Acatemotos Wplay.co y Colanta. Hay que hacerles entonces el reconocimiento a los muchachos de la categoría sub-20, a Jimmy Gómez, el portero que puso su experiencia al servicio del equipo, a Brian Carabalí, Guillermo Tegue, Guineider Rosales, Mario Mendoza, John González, Steven Palomeque, Sebastián Ramos, Juan Diego Lobo, Nicolás Martínez, Steven El Titi Rodríguez. Bueno, estos son algunos de los muchachos de la categoría sub-20 que hicieron una representación digna en esta categoría y que deleitaron al público el domingo, ayer, en horas de la mañana. Medellín tuvo el control del partido, fue el que puso el espectáculo, el que generó las emociones, y Nacional esperando ahí agazapado, tranquilito, ya agazapado, sorteando las dificultades, y se encontró con los dos goles para clasificar a la final de esta categoría sub-20. Don Julián Johnson está aquí en la información de DIN Radio. No, y respecto a lo de la sub-20 de Independiente Medellín, tuvimos la oportunidad de observar el partido la semana pasada en el estadio Atanasio Girardot, el cual hacía referencia a Sebastián Botero, y que no es una mentira que la mayoría de hincha era la del Deportivo Independiente Medellín, que estaba en la parte alta de Occidental. Lástima que Medellín no concretó las opciones también que tuvo en ese partido. Y no es por parcializar ni porque es el emisor oficial, Oscar, pero yo vi que Medellín con el fútbol demostró que era mejor que su rival. Solo sí, que en lejos. Esa ocasión la efectividad de ellos fue lo primordial para desequilibrar esta semifinal. Primero un error. No, pero venga, y creo que el primer gol, me atrevo, lastimosamente no había televisión, y si alguien grabó sería bueno revisar, pero me atrevo a jurar que el primer gol de Nacional nace a raíz de una falta que no le pitan al Deportivo Independiente Medellín. Transporta, creo que es Martínez, el número 14. Nicolás Martínez. Nicolás Martínez tiene el balón, va a avanzar con la pelota, lo agarran, lo tuman, es una clara falta, no la pita el juez, yo estaba al frente de la jugada, no la pita el juez, queda el jugador tendido en el piso, pero para mí era una falta clara, clarísima, y de ahí nace el gol donde nos cogen a contrapierna, y bueno, allá la emboca, nos cogieron mal parados, y va el primero. Ya el segundo tanto, si es porque Medellín se lanza al ataque en los últimos 4 minutos de reposición, Jimmy Gómez se va como jugador de campo más, y el arco quedó pues desguarnecido, quedó allí a expensas de un contragolpe, y fue así precisamente como encontraron el segundo gol. Jimmy Gómez buscando colaborar en ataque, el arco solo, y fácil, el segundo y definitivo sobre el final del partido. Pero fue Medellín muy, muy, muy superior, y el que generó todas las emociones en el primer tiempo y en el segundo tiempo, frente al arco rival, todas las emociones del partido. Casualmente, Independiente Medellín en una jugada de esas también perdió en el año de 2004, segundo semestre, 0-2 contra Deportivo Cali. En la última jugada del partido, si muchos de los hinchas lo recuerdan, David González fue a cabecear, pero el contragolpe por parte de Hernando el Cocho Patiño se la deja para que pique Milton Rodríguez, y en esa ocasión también por ese mismo marcador, 0-2 perdió Deportivo Independiente Medellín. Sin embargo, muchas cosas para rescatar. Ya sabe el hincha poderoso, hay que seguir respaldando el proyecto de las categorías inferiores del poderoso de la montaña. Ya es un nuevo despertar, y lo mejor de todo es que ya esa semilla está empezando a germinar poco a poco en las canteras del poderoso, y con el trabajo, y concuerdo con Sebastián Botero cuando decía que al Medellín están llegando técnicos que son de piel roja y azul y que tienen el ADN del poderoso como jugadores. Colchones Júbilo, un mundo de emociones, www.júbilo.com.co. Colchones, colchonetas, base camas, almohadas, es una empresa antioqueña, y la invitación para que adquieran estos productos maravillosos, www.júbilo.com.co. Bueno, continuemos entonces, mi querido Julián Johnson. Nos trato de tener contacto con el profesor Lenín Maturana, pero entonces quiere decir esto que están todavía ocupados en la concentración, en la charla técnica. Partido programado para las 3 de la tarde, en hora y media rodará la pelota en Tuluá. Primer partido de la gran final de la categoría sub-17 nacional. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿De qué habíamos hablado hoy? La boletería, don Julián Johnson, la boletería, ya están los precios de ya. Inmediatamente terminó el partido contra Bucaramanga, salió a la venta la boletería.
ya está a disposición de la hinchada y la invitación para que llenemos el estadio, porque es que genera envidia uno ver el estadio Murillo Toro lleno, genera envidia ver en un 90% el aforo del Alfonso López y Medellín llenando el 50% en estas instancias. Entonces yo quiero decirle a los hinchas que tenemos de que demostrar que realmente somos una hinchada grande, y eso lo tenemos que hacer en estos partidos tan importantes. Y viene el partido del miércoles, donde usted, hincha poderoso, puede asistir y puede darnos una mano para animar, para apoyar, para alentar al Rojo de la Montaña, que lo necesita, porque este es otro rival duro, es un rival de quilates, es el actual campeón, el que va a enfrentar Medellín en la semifinal de esta Liga Águila 2. ¿Y sabe por qué la invitación? Porque la hinchada debe recordar en el primer semestre del 2015, cuando Medellín enfrentó la semifinal con Deportes Tolima. Oscar, yo recuerdo que ese estadio estaba pero completo, repleto, y Tolima se fue arriba en el marcador con gol de Marco Pérez, pero la hinchada nunca dejó de alentar. Los cánticos, como dicen los jóvenes de hoy en día, la buena vibra con el equipo, permiten esa ocasión que Medellín remonte 3-1. Anotaciones de Hernán Echalar, Juan David Pérez y de Charles Monsalvo, que a propósito tuvo en esa ocasión una celebración muy polémica, pero que Medellín le dio el acceso para enfrentarse al Deportivo Cali. El partido de ida había sido en el Estadio de Techo, donde juega el local Fortaleza y la Equidad Seguros. 0-0, en esa ocasión Joel Silva le atajó pena máxima a Juan Fernando Caicedo, que estuvo en esa ocasión, no tuvo la fortuna. Al partido siguiente, el cual hacía referencia el 3-1, Silva le ataja también una pena máxima a Juan Fernando Caicedo, pero gracias al aliento, al apoyo hincha poderoso, este barco salió adelante en esa ocasión, y por qué no, el miércoles, con la misma actitud, empezar a alentar desde que ingresemos al estadio. 44.000 hinchas tienen que estar allá diciéndole al poderoso: aquí estamos en esta ocasión, porque seguramente Medellín va a clasificar a la final del fútbol colombiano. Usted me contaba que hay un poderoso de plácemes en el día de hoy. Sí, señor, y es histórico en el fútbol colombiano. Un hombre que nació el 19 de noviembre de 1950, que actuó de puntero derecho, en muchas ocasiones lo pusieron también de volante por sector derecho, y que estuvo en esa mágica y única noche donde Colombia, por eliminatoria a Alemania 74, le ganó por la mínima diferencia a Uruguay. Estamos hablando de Óscar el Papi Mejía. Un abrazo para usted, profesor, que también pertenece a la Comisión y Cultura de Deportivo Independiente Medellín. Participó en aquella actividad de los 100 años del equipo poderoso, y no se nos puede escapar también su cumpleaños, profe. Y tenemos en línea a la directora del Departamento de Comunicaciones del Independiente Medellín, Paula Andrea González. Bienvenida, buenas tardes, jefa, ¿cómo está? ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muchas gracias. Estamos muy bien, muy contentos, estamos en semifinales. Estamos en semifinales, yo creo que ha sido un trabajo muy chévere, los muchachos se lo han ganado, además estamos dentro de las Libertadores, y pues digamos que es un trabajo que hicimos nosotros a pulso, es algo que los muchachos se ganaron y trabajaron, entonces sí, estamos muy felices. Bueno, ¿y hoy qué nos quiere contar, Paula Andrea? Nada, queremos invitar a la gente a que vaya y compre sus boletas para la semifinal, el partido contra Tolima, será este miércoles a las 7 de la noche, estamos procurando hacer un cambio de horario, pero hasta que no esté confirmado, pues digamos que no daremos más información, inicialmente el partido es a las 7 de la noche, entonces estamos invitando a toda la hinchada que nos acompañe a alentar al poderoso este día. Pero bueno, una pistica, ¿qué es lo que se pretende con esa idea de cambiar el horario? La gente alcance a llegar, Oscar, lo que pasa es que nosotros sabemos que la gente trabaja, que es un día en semana. Sabemos que obviamente si el partido es a las 7 de la noche salimos más tempranito del estadio, pero pues queremos que la gente pueda ver el partido completo, que no tengan que llegar cuando ya iniciamos el primer tiempo. Entonces el objetivo es que la gente pueda salir de su trabajo con tranquilidad derechito para el estadio y disfrutar del espectáculo completo. O sea, buscaría el Deportivo Independiente Medellín que este encuentro contra Tolima acá fuera tipo que 8 de la noche, 8 y media, 9. Después de las 7 y media de la noche mínimo, pero pues esa es la gestión que estamos haciendo. Estamos esperando que, pues como ojalá una respuesta positiva. Bueno, ¿cómo va la boletería, jefa? Vamos en 3.000 boletas vendidas a la... ¿Cuántas? 3.000 boletas vendidas a la... Uy, no.
es un movimiento, digamos que superior a lo que habíamos tenido versus Bucaramanga en cuartos de final, es decir, hemos tenido un poquito más de movimiento en velocidad, pero pues si seguimos así estaríamos como sobre las 25 mil personas en el estadio. Por eso la invitación es a que la gente vaya a las taquillas, que no lo dejen para última hora. No hay filas, está fácil, está rico, tu boleta está pendiente. Los abonados pueden comprar su boleta con su descuento a través de la línea de tu boleta, que esa es una noticia muy chévere. Todavía no está habilitada la página, pero sí la línea de atención al cliente. La línea, valga repetirlo, regálenme un segundito, es el 593-6300. Por ahí llaman y ahí les dan toda la información, pues, de cómo acceder a su descuento, y compran la boleta sin ningún problema con su 20% de descuento para esta etapa. Bueno, usted dice que para 20 o 25, a este ritmo. A este ritmo, pero pues si la gente se volca a los puntos de venta, si están allá, si hacen las filas, si llaman, si compran sus boletas por la página web, somos capaces de llenar el estadio. Yo estoy segura que este equipo tiene 44 mil personas que están dispuestas a ir a acompañarlo. Bueno, nos recuerda, por favor, los puntos tu boleta. Hay uno en la heladería Linares que nos acompañó en la transmisión del partido anterior. Ellos empezaron hoy a las 10 de la mañana la venta de la boletería, pero entiendo que ya la boleta estaba ya a disposición del público ese mismo, el día domingo. Y desde el domingo al final de la noche habilitamos la venta de boletería online, no para los puntos pues físicos, desde el sábado en la noche activamos la boletería online, el domingo en la mañana se habilitaron todos los puntos físicos su boleta. Recuerden que tenemos puntos en los almacenes Éxito Poblado, Itagüí, Envigado, Niquía, Laureles, creo que son esos más o menos, son como 5, Molinos también está, y tenemos pues los tu boleta de la ciudad en San Fernando, tenemos también en Molinos hay uno, en todo en Artes. O sea, la verdad es que hay puntos de venta. La taquilla 2, que es nuestro punto más vendedor, está abierta y está disponible desde el domingo a las 9:30 de la mañana. No hay excusa, puntos hay todo, se puede comprar la boleta por teléfono, se puede comprar a través del portal, hay que ir a acompañar al equipo. Recuerden además que tenemos para esta ocasión entonces 3 promociones. Ok, ¿qué más tenemos que hablar de esta boletería o de lo que será el partido el día miércoles? Tenemos 3 promociones. Recuerden que quienes son abonados tienen el 20% de descuento presentando su abono, para el caso de quienes compren de manera telefónica, porque todavía no está habilitado online. Quienes compren de manera telefónica deben tener el abono en la mano, porque les van a pedir algunos datos de su abono para poder acceder al descuento. Tenemos 10% de descuento para quienes compraron la boleta de Envigado y la boleta de Bucaramanga. La idea es que lleven las colillas. Quienes compraron contra Bucaramanga no tienen la boleta de Envigado, entonces no se preocupen, que en el precio que se refleja en la colilla sabemos que asistieron también al partido de Envigado. Basta con que lleven esta colilla a los puntos de venta. Esta compra sí debe ser presencial y el descuento es del 10%. Y es que quienes quieran asistir en familia al estadio, recuerden que para Sur tenemos promoción, y es que quienes compren boleta para esta tribuna podrán ingresar con un niño entre los 5 y 12 años. ¡Ah, qué chévere! Y es muy importante dejar claro que solo tenemos 4.500 boletas disponibles. 4.000 boletas disponibles. La idea es que la mitad de la gente que ingrese sean adultos y la otra mitad sean niños. Entonces estamos invitando a que vayan y aprovechen esta promoción, que aprovechen a llevar los niños a una instancia de estas que no es muy común para las familias, y pues que acompañen al equipo. Ok, Paula, ¿no? Entonces quedamos pendientes, ahí ya queda la invitación para todos los hinchas para que compren su boleta y acompañen al poderoso de la montaña el miércoles frente al Deportes Tolima. Ya tengo en línea a Lenny Maturana, el técnico de la selección o de la categoría sub-17 del poderoso de la montaña, que en hora y media prácticamente estará disputando el primer partido de la final. Paulita, ¿qué más podemos hablar? Porque ya tengo el contacto con Tuluá. No más, muchas gracias, y pues nada, a desearle toda la suerte del mundo a nuestros chicos también en Tuluá. Bueno, ok, muchas gracias, Paula Andrea González, la directora del Departamento de Comunicaciones, y tengo en línea al profesor Lenny Maturana, el técnico de la categoría sub-17 que pelea o empieza a disputar hoy el título, y arrancamos de visitantes en Tuluá. Profesor, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias, muchas gracias, Oscar. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, a esta hora, ¿qué hace el equipo? Ya en esta última hora y algunos minutos, ¿qué está haciendo el equipo previo a este primer partido? El equipo acaba de salir de la charla técnica, ya estamos en el bus,
Vamos a arrancar para la sede de Tres Esquinas de la Corporación Tuluá para el partido que se juega a las 3 de la tarde. ¿Ya tiene lista la nómina titular? ¿Ya decidió los 11, profe? Sí, claro. Hoy ya cerramos la nómina titular y estamos todos optimistas y muy motivados porque sabe que una final no se juega todos los días. ¿Puede compartir con nosotros el nombre de los 11 titulares? Claro, en el arco está Andrés Mosquera, por derecha Julián Orlas, de centrales está Sebastián Vázquez y Juan José Parra, por izquierda Camilo Moreno, Minía. En el centro tenemos una línea de tres que es Juan Carlos Díaz, Gerson Usme y Camilo Durán. Y arriba tenemos tres delanteros que es Juan Manuel Cuesta de Tom. En el de punta está Anthony Alos y por izquierda está Camilo Castillo. Esa es la nómina titular. Ok, profe. ¿Qué antecedentes hay del equipo de Tuluá? ¿Qué nos puede contar del rival? Bueno, nosotros ya enfrentamos a Tuluá en la serie Mata-Mata. Ellos perdieron, fueron eliminados, pero pasaron como mejor perdedor a la siguiente ronda. Ya los enfrentamos en partidos de ida y vuelta, el global fue 3-3 y por juego limpio pasamos nosotros y ellos fueron eliminados. Sin embargo, como mejor perdedor continúa en la competencia con Tuluá. Pero no se pueden confiar, profe, no se pueden confiar porque mire lo que nos pasó en Bucaramanga. Pensábamos que era holgado el marcador, usted estuvo allá, usted lo vivió, ahorita hablamos algunas cositas. No sé si de pronto pudo haber existido algo de confianza, pero mire que Bucaramanga nos puso en aprietos. Entonces ahí creo que usted lleva esa experiencia para que la tenga en cuenta y no confiarnos de un rival que ya vencimos, que ya superamos, pero que de pronto puede tener algo guardado. Claro, usted tiene toda la razón. Por eso nosotros estamos alertas incluso a los errores que pudimos haber cometido enfrentándolos a ellos. Estamos alertas a corregirlos y bueno, sí, claro, con toda razón usted, aceptamos su consejo y esperamos que podamos superar nuevamente este partido. Sin embargo, hay que tener las precauciones necesarias. ¿El partido de vuelta sería cuándo, profe? Está próximo a definirse la fecha, pero puede ser domingo o lunes en el estadio de Guarnes. En el estadio de Guarnes. Se está hablando que de pronto también se jugará en el Atanasio Girardot, pero... Sí, ¿sí? Se están haciendo los trámites necesarios, pero bueno, estamos esperando la confirmación. Ok, bueno, profe, voy a dejar un momentico al lado, dejo el tema de la categoría sub-17 y lo voy a aprovechar rápidamente porque sé que usted también está concentrado, muy pendiente de esta final. Lo que se vivió, lo que usted fue testigo de lo que se vivió en el camerino de Bucaramanga, sin mayores detalles, pero ¿qué fue lo que ustedes encontraron en el camerino allí en el Alfonso López? Claro, no, nosotros en el momento cuando entramos al camerino empezamos a percibir un olor muy fuerte. Pensamos que era la pintura de las paredes del camerino. Sin embargo, nos fijamos en el piso y habían una gran cantidad de esas bolitas de cristalina regadas por todo el piso. Pero mucha, una cantidad exagerada, y bueno, el olor era insoportable, y fue cuando ahí hicimos el reclamo pertinente y sacamos a los jugadores del camerino para poder calentar afuera, pero ya llevábamos un tiempito adentro y bueno, siempre fue incómodo. Entonces sí, es algo que nosotros consideramos que no se debe presentar en estos momentos en el fútbol. Sin embargo, se presentó y ya las autoridades y las personas encargadas darán las explicaciones necesarias. Ok, bueno, profe, ya lo dejo porque usted ya entra en la última hora de preparación de lo que será este partido en Tuluá. Éxitos, que se traigan la victoria y que podamos celebrar aquí el triunfo de la categoría sub-17. Muchísimas gracias. Todos estamos contentos, con ganas de darle una alegría más a la hinchada del Medellín y a la institución. Muy bien, estaba el profesor Lenny Maturán, el técnico de la categoría sub-17 aquí en DIN Radio, que en hora y 15 minutos estará iniciando el primer partido de la gran final. Siento el pecho vibrar.
Retornamos con DIN Radio, don Julián Johnson. Bueno, hagamos un recorderi de lo que pasó en Bucaramanga, 2-0, pero se logró la clasificación. La última impresión es la que queda, pero si hubiese sido al revés, si Medellín hubiera perdido 2-0 en Bucaramanga y aquí remonta 3-0, estaríamos hablando de un super equipo, estaríamos hablando de un candidatazo para ser campeón del fútbol colombiano, estaríamos hablando que Tolima no la tendría tan fácil, pero como se terminó perdiendo esta serie, pues entonces la gente se queda con esa imagen. Ya lo vimos del profesor Lenny Maturana. O sea, no se encontraron las condiciones en el camerino del Atlético o el camerino de visitante en el estadio Alfonso López. Que no haya hecho efecto el alcanfor, por decirlo así, pero la sola molestia incomoda, fastidia y lo saca y lo desconcentra uno de un partido. Pero hay la posibilidad de que haya hecho efecto esta sustancia química en el rendimiento del poderoso. Pero bueno, como ya lo dijimos, se va a hacer la presentación de los de la molestia, de la incomodidad de lo que se vio allí, y ya pues la Dimayor también ya anunció que iba a investigar, pero Medellín va a oficializar su inconformidad con lo sucedido, con lo que nos acaba de contar el profesor Lenny Maturana. Entonces vamos ya contando esto, ya dejando atrás este tema, pasemos a lo deportivo, a lo que vimos allá en el gramado del estadio Alfonso López. Primer punto: Medellín no se encontró con su fútbol y su estilo que ha venido utilizando en los últimos encuentros. Se van 10 fechas de invicto contra Atlético Bucaramanga. Se va un invicto contra el equipo búcaro de 13 años sin perder en esa plaza. Pero lo importante de todo es que se clasifica. Porque se ha ocurrido, Oscar y oyentes, que los hinchas del Medellín a veces en los 80 y en los 90 decíamos: se juega como nunca, se juega como la selección brasilera del 70, pero perdíamos como siempre. Y en esta ocasión fue el contrario. Medellín perdió en el marcador, pero en el global le da para clasificar a la semifinal contra el equipo Deportes Tolima. Lo importante es que Medellín, ante esas situaciones, se sabe reponer. O eso es lo que está mostrando esta versión del Independiente Medellín, que ilusiona de todas formas para clasificar a la final. Primero, otra vez vi a los defensas confundidos en los balones aéreos. La otra, en zona medular, Medellín estaba brindando mucho espacio. En el segundo gol, cuando Sherman Cárdenas tira el pase al área, retrocedieron. Uno de ellos fue Elvis Perlaza, pero ninguno le hizo la presión cuando iba a hacer el chute de centro el jugador bumangués. Lo otro, lo que sí yo quiero decir, Oscar, y espero que el hincha lo entienda: Medellín no perdió por el arbitraje, pero sí hay cosas de ese arbitraje que me quedaron dudas. Una, la que pasó con Brian Castrillón. Es un chico joven, le advirtió el árbitro Gustavo Murillo: si me seguís hablando, te amonesto. Está bien, hasta ahí se aplica bien el reglamento. Pero lo que uno no puede entender es que en la jugada, minutos después, John Pérez carga por la espalda a Elvis Perlaza. Cuando se levantó, le protesta de manera, digamos, un poco salida de tono al central Gustavo Murillo, y no se aplica el reglamento. Minutos después, Michael Rangel hace la misma contra el jugador Jesús David Murillo. No hay amarilla. Y la que hace Michael Rangel en la parte complementaria, esa patada descalificadora, no recuerdo si fue a Larry Angulo o a William Parra, eso era merecedor de expulsión del partido. Pero lo que me queda ahí dentro de todo esto que le pasó al Medellín el día sábado es que hay un equipo maduro, Oscar. No es el Medellín de fechas anteriores, que se iba abajo en el marcador y eso era, no, el equipo se nos vino abajo mentalmente. El equipo ya no es capaz de responder, pero yo veo a ese Medellín con otra mentalidad y con otra actitud. Y lo otro que quería decir del arbitraje: me puse detalladamente a analizar el gol de Germán Ezequiel Cano y me parece que el árbitro, el compromiso, anula mal la anotación del argentino. Partió habilitado para el gol del descuento. Si se habilita ese gol, no se vería tan feo. No. Ya Medellín no se vería tan mal el resultado. Sí. Porque dice uno, bueno, Medellín descontó, manejó el asunto, no le sacaron mucha ventaja.
pero algunas críticas que uno alcanza a leer por ahí se debe a la derrota con un marcador también amplio, porque el 2-0 también es amplio. Pero ese gol, si lo convalida, si ese gol no lo anula el árbitro central, pues estaríamos hablando de que Medellín manejó la diferencia y que supo responder, y ya estaríamos hablando de otra manera. Pero bueno, lo importante, como decimos, es que estamos en la semi, y que hay que buscarle el lado bueno. No tenemos que estarle buscando a toda hora el lado malo a lo que hace el Deportivo Independiente Medellín. Pensemos más bien que estamos a 4 partidos desde la séptima estrella, de coronar la otra estrella. Es que, Oscar, entremos en un análisis. ¿Qué pasó en el semestre pasado? Medellín, con el rival de patio, iba punteando el torneo. Todos pensaron que iba a ser final otra vez contra Atlético Nacional, pero el que se metió en las últimas fechas fue Deportes Tolima, y fue el campeón. Y Medellín no le fue tan mal en esa serie. Se pierde 0-1. Medellín acá empata la serie, pero se va a coro de los 12 pasos. En esa ocasión Medellín no tuvo la fortuna para acceder a la final. Porque, hincha del Medellín, no podemos pensar nosotros y decir que esta es la ocasión del desquite para que Medellín acceda a la final del fútbol colombiano. Porque yo me puse y tuve el atrevimiento, Oscar, después de nuestra transmisión el día sábado, de observar detenidamente el compromiso entre Tolima y Santa Fe. Y yo realizo un balance. Bueno, Santa Fe se le para bien con 2 líneas de 4. Solo un hombre haciendo contragolpe, que era Wilson Morelos. Y Tolima se vio muchas veces a gatas en contra Independiente Santa Fe. Entonces yo decía, Medellín bien parado, compacto en sus líneas, ordenado, y que tiene dos hombres. Uno, el creador, que la pone clarita. Y dos, quedó demostrado en el partido de ida en el estadio Atanasio Girardot contra Atlético Bucaramanga, que se sabe contragolpear. Producto de ello fue el tercer gol de Germán Ezequiel Cano. La verdad, hincha del Medellín, mente positiva. Esta serie, si se conserva la filosofía, la identidad y el juego, Medellín va a ser finalista, esperando sea por Río Negro Águilas o por Junior de Barranquilla. Una se puede presentar: final paisa joven, o se puede repetir la del 2016 por Liga o la del 2017 por Copa. Generaría morbo. Qué pena que lo interrumpí. No, tranquilo. ¿Cuál otra? No, y recuerda la del 2017, la Copa Águila, que perdimos con Junior. Mire, sí, que también ahí eso se puede presentar. Pero lo que yo quiero decirle, Oscar, a la hinchada: vamos al estadio. Esta semifinal es asequible para Independiente Medellín. Lógicamente, Deportes Tolima puede estar pensando lo mismo, pero Medellín esta vez lo veo con más fortaleza. En sus líneas lo veo con más fortaleza para afrontar alguna adversidad si se presenta en alguno de los dos compromisos de semifinal. Apelemos que fue un mal partido lo que se vivió en Bucaramanga, y que no vamos a tener otro partido así. Que fue un mal partido. Es que Medellín venía manteniendo un invicto, venía logrando resultados importantes. 10 fechas de invicto se perdió. Y eso a veces también genera una carga, una presión. Bueno, ya nos quitamos esa carga. Podemos decir que nos quitamos la carga de mantener ese invicto y que empieza otra vez Medellín desde cero, y que hay un equipo que ha hecho respetar la casa. Yo creo que eso es lo importante. Mientras hagamos respetar la casa, mientras logremos un triunfo claro, contundente, con un marcador amplio, como el que se dio contra Bucaramanga, aquí con Tolima, pues pensar que vamos a hacer el 3 es ser muy optimista. Pero si un 2-0, un 2-0 sería un buen marcador para ir a enfrentar al Deportes Tolima. O sea que hay que hacer respetar la casa, es lo más importante. Que se perdió, que no se ganó, que se empató en el segundo partido, pero se logró la clasificación. Eso es lo importante. Miremos de esa manera lo que se viene para el Deportivo Independiente Medellín. Vamos a hacer respetar la casa, vamos a hacer los goles suficientes en la casa, y ya en la visita pues tratar de darle el manejo para que ese ahorro o eso logrado en su propio predio, el Medellín, pues le alcance para seguir a la siguiente ronda. No, y romper también que desde el año pasado, desde el 23 de abril, no derrotamos a Deportes Tolima. Lo hicimos 3-2, anotaciones de Juan David Valencia, de Mau Molina de penalti y cabezazo de Cristian Nazarit.
porque el resto no hemos podido con el Deportes Tolima. En el segundo semestre perdimos 2-1, que fue el último gol como profesional de Mauricio Molina, un golazo de tiro libre. En este primer, en el primer semestre este año quedamos 1-1 y perdimos 3-0 el 15 de septiembre. Es hora de que Medellín ya se saque esa mufa y clasifique a la final contra el Deportes Tolima, que es un rival directo. Y pensar que vamos a pasar por encima de los rivales en estas distancias, también ese de pronto no estar con los pies en el piso. Mire, Equidad Junior, no fue fácil para Junior la clasificación. Entonces confirma nuestro concepto del sábado, es que las finales no se juegan, se ganan. Ganó con un marcador corto en Barranquilla y lo vi pariendo también. Yo decía, donde fuera hincha del Junior estaría pariendo, estaría haciendo fuerza, porque esa Equidad estuvo muy cerca de emparejar la serie y de obligar a los lanzamientos desde el punto penal. Miremos este mismo Tolima, candidato a repetir el título, que nos toca a nosotros lastimosamente en el camino, digo yo lastimosamente, porque soy de los que pienso que el camino no debe ser tan problemático, lo ideal es llevar con suavidad el camino hacia el título y no estar diciendo, no, tráigame, póngame a todos los que quiera, porque si quiero ser campeón, entonces a todos tengo que vencer. No, si uno puede cuadrar las cargas e ir con un paso tranquilo, un paso menos complicado hacia la final, pues mucho mejor. Pero bueno, nos tocó, ahí está Deportes Tolima y ahí hay que enfrentarlo y hay que eliminarlo. Pero este Deportes Tolima tampoco la tuvo fácil con Santa Fe, que entró colgado, que entró chilingueando, que entró pues arrastras al octagonal. Y uno pensaba que este Deportes Tolima iba a pasar por encima de Santa Fe. Y que si ganó en Bogotá, iba a ganar con más facilidad en el Murillo Toro, y terminó perdiendo. Y se puede decir, si es por eso, había un equipo que estaba practicando en el 2001 en finales mejor fútbol que el Medellín, y Medellín lo venció allá, y fue el Deportes Tolima. El equipo joven de Juan José Peláez, que empezó ganando con, que en paz descanse, el futbolista Elson Becerra, pero Medellín se supo reponer con un empate Jorge Horacio Serna, y a punta de ganas, de pundonor, Medellín con gol de Henry Jesús Vázquez ganó 1-2 y jugó al miércoles siguiente contra Tuluá y le dio el paso a la final contra América de Cali. Bueno, entonces no va a ser fácil. Los equipos que están en esta etapa final no son fáciles, por lo tanto lo importante es llenar la casa, ir al estadio, apoyar, sacar un resultado con buena diferencia en el Atanasio y después ir a buscar la clasificación en Ibagué. Se nos acabó el tiempo, muchachos, mañana más Team Radio, chao. Escucha Din Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín, aquí en Colmundo 1440 AM, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. El rojo es el color de mi alegría.